hoy con su programa Consejero. Sabemos cuánto sufrimiento tiene el hombre hoy en día. Quisiéramos compartir con ustedes esa esperanza de saber que en el Señor vamos a encontrar la fuerza, la paz y la alegría para llevar adelante este caminar en nuestra historia. Por eso, todo hermano que sienta esto puede escribirnos a consejerosftv@gmail.com o quizás también llevar una nota anónimo al canal, ¿verdad?, a FTV Canal 5, pidiéndonos siempre que le ayudemos. Y para eso estamos, ¿verdad?, para ayudarles con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con nuestra alegría a poder superar esos momentos difíciles que sabemos y estamos todos claros que solo el Señor nos regala a cada uno de nosotros la paz y la fuerza para llevarlo adelante. Así vamos a empezar a vivir esta experiencia con los correos que nos han llegado. Nos ha llegado a nuestro correo electrónico consejerosftv@gmail.com esta historia de una hermana nuestra que se ha puesto como seudónimo Lucy. Y me dice así: padre, la verdad he estado muy preocupada. Por las noches a veces algo no me deja dormir. Siento que quizás porque crecí en una familia que no son católicos, es que este problema que tengo no me deja en paz. Algunas veces he escuchado voces en mi cabeza. Toda mi familia practica una religión que no mencionaré para evitar que me ataque. Solo le diré que no son católicos ni evangélicos. Yo crecí en esa religión y practiqué por un tiempo, pero cuando era adolescente, una vez en un ritual, me desnudaron y me echaron unos líquidos encima e hicieron cosas, otras cosas más. La verdad, me sentí violada, aunque no me tocaron. Al desnudarse frente a muchas personas no es algo fácil, pero la verdad que me dijeron que eso calmaría mis problemas. Yo me cambié al catolicismo y esto me brindó paz. Al pasar los años pensé que había aceptado mi religión, que habían aceptado mi religión. Sin embargo, a veces siento que en la noche algo no me deja dormir en paz. ¿Qué puedo hacer para que me dejen tranquila? No sé si mi fe está afectada o no tengo suficientes fuerzas en mis oraciones, o quizás es que dudo acerca de la verdad de la misma. Es así como hoy, pues nosotros queremos un poco darle esperanza a nuestra hermana Lucy, ¿verdad?, ante esta historia que ella está viviendo en su vida. Una situación bien difícil acerca de la religión que viven sus familiares. Y sabemos que cuando uno va a seguir los caminos de Dios, de Dios verdadero, vamos a encontrar muchas pruebas, Lucy. Vamos a encontrar muchos momentos duros que nos cuesta enfrentar. Pero Dios a ninguno de nosotros nos ha engañado. Dios no nos llega a nosotros como un hada madrina, como una varita mágica, a ver cómo solucionar nuestros problemas. Dios nos da la fuerza. La única fuerza que usted tiene para que cada una de esas cosas lleguen, no lleguen a su vida, es la oración. La oración y confiar en el Señor. No pierda su confianza en el Señor, haga su oración al Señor. Hay oraciones magníficas, como el Padre Nuestro, el Rosario. Creo que es la oración más fuerte que hay para poder luchar contra todos aquellos momentos difíciles que tengamos que enfrentar en la vida. No tenemos nada que juzgar la religión que viven sus familiares. Pero si usted ha tomado la firme determinación de seguir a Dios, luche por su verdad, encuentre su paz. Y es verdad, el único que nos puede dar paz es Dios nuestro Padre, es Jesucristo su Hijo. Porque tratamos de buscar paz en otro lugar y no la encontramos. Porque la paz viene de Él. Y lo primero que tiene que hacer es encontrar la paz en su corazón. Aquel rito
que en un momento dado hicieron en su adolescencia. Es un rito que quizás yo le aconsejaría que buscaran un sacerdote, que ya se hiciera una oración un poco más fuerte con usted y no tenga miedo de buscar un sacerdote. Para eso estamos, para ayudarlos a ustedes a liberarse y a ser signo de transformación. No se sienta que nada le posee, porque usted es de Dios y con Dios, como lo hemos escuchado tantas veces, somos invencibles, ¿verdad? Con Dios vamos a encontrar la fuerza más grande que puede tener cualquier persona. Por eso, aférrese a su oración y quizás lo más grande es la comunión. Si usted está viviendo una vida digna, le exhorto a que se confiese, comulgue y lleve al Señor sacramentado en su vida. Que Dios sea la luz en medio de su camino. Me llamo José y les contaré mi historia. Tengo apenas 25 años y estoy estudiando medicina. Hace algún tiempo tuve una novia de la cual estuve enamorado profundamente. A veces sentía que me hacía perder la cabeza. Me daba mucho celos verla con otros hablando. Quisiera casarme para que nadie le hable o para que esté solo conmigo y con nadie más. A veces pienso que si es de un creyente tener estos pensamientos. A veces siento que me volveré loco sin ella. Padre, necesito un consejo de usted para ver qué piensa, qué debo hacer. Vemos quizás, José, una gran realidad aquí, ¿no? Y es, la primera parte, José, es que nosotros no somos dueños de nadie. Tenemos que partir desde ahí, ¿verdad? Este es una joven que tiene su familia, que debe compartir también con su familia. Quizás tenemos que darnos cuenta de algo. Nada de lo que tenemos es posesión nuestra. Si nos vamos a aquel momento, ¿no? Si nosotros cuando morimos no nos vamos a llevar nada. Sabemos que si ella también le ama a usted, ella lo va a cuidar a usted y va a permanecer con usted. Pero no podemos buscar un amor de posesión. Porque un amor de posesión, más que llevarnos a poder tener una persona que amamos a nuestro lado, lo que hacemos es que se alejen de nosotros. Se alejan porque ven en nosotros una realidad posesiva. Y ahí vemos, ¿no? Lo primero que hay que hacer, José, es verse a usted en medio de este caminar. Nosotros no podemos pensar que todo es nuestro. Porque a la larga nos damos cuenta que nada es nuestro, todo nos lo han dado. Y nosotros solo somos meros administradores de las cosas que se nos han dado. Y por eso usted es administrador de ese gran amor. Y en su vida usted no puede sentir que todo tiene que ser para mí. Pues yo tengo que aprender, ¿no?
a compartir las cosas. Ella tenía que aprender a compartir también con su familia ese cariño. Y no es que a usted no le ame, le ha amado, le ha cuidado. Yo creo que la experiencia con esta joven lo debe llevar a usted a saber que si, bueno, en estos momentos su amistad no pudo seguir con ella, por muchas circunstancias, se va a encontrar mucha gente a su alrededor que necesite de usted. Principalmente en su formación. Usted está aceptando una de las formaciones que tienen que ver más con la entrega y el humanismo de cada uno. Por eso creo que desde su profesión usted puede cambiar muchas cosas. Primeramente su propia historia, su propia vida. Y saber que, como lo muestra mismo Jesucristo, Jesucristo no se posesionó de nada más. Él lo dio todo hasta el final. Por obediencia al Padre lo entregó todo. Quizás porque él sabía que nada lo que tenía era de él. El Padre Celestial se lo había dado. Por eso mire cómo Jesús desde la cruz ha podido hacer tantas cosas, hasta vengarse de sus enemigos. Pero ¿qué hizo Jesús desde la cruz? Amó. Amó hasta el extremo. Y eso es lo que hoy el Señor le invita a usted y le invita a cada persona que esté viendo este programa. Nos invita a un amor puro, a un amor sincero, no a un amor de posesión, no a un amor de deseos, un amor que sobrepasa todo y lo lleva a todo. Y si todavía usted cree que puede rescatar a esta joven, pues hágalo. Pero hágalo con un verdadero sentido de entrega. Y que ella vea en usted ese hombre, ese gran hombre que hoy necesita ella estar con él. Por eso, pues desde ahí, tiene que mirar algo. Quizás tienen cosas desde su niñez. Todo usted lo recibía, ¿verdad? Todo se lo daba. Pues ahora el Señor nos está enseñando algo. Todo no nos lo merecemos, sino que las cosas se nos dan. Nosotros tenemos que aprender a cuidar cada una de las cosas que se nos entregan a cada uno de nosotros. Ojalá que usted pueda aprender esto y pueda valorar la vida y el verdadero amor. El amor verdadero no posee. El amor verdadero entrega todo y lo da todo por esa persona a la cual ama. También nos ha llegado esta historia. Hola, les escribo ya que es difícil para mí ir a un templo para confesarme. Yo soy una persona adulta que prácticamente he quedado solo. A veces la única compañía que consigo está en un bar o en un casino. Con unos tragos a veces olvido los problemas. Olvido que estoy solo, que no he tenido éxito en la vida,
no tengo un nivel de vida, como quien dice, acomodado o estar bien. Siento que mucha gente me evita, evitan salir conmigo, porque no tengo un buen auto, una esposa, una vida, hijos, una vida con hijos. Sin embargo, quiero ser mejor. Algo en mí adentro me dice que tengo algo malo. Quiero ser mejor, pero lo difícil es dejar la bebida, la vida nocturna. A veces eso me da consuelo, pero quisiera saber dónde está Dios con mi dolor. Siento que no tengo respuesta a mis dudas. Quisiera saber si me podría ayudar con un consejo, a ver si cambio mi vida por completo. Lo primero que tenemos que mirar en su vida es que usted tiene que estar muy claro en las decisiones de su historia. El motivo de mi soledad, ¿cuál es? Puede ser mi carácter, puede ser que quizás no estoy preparado para tener a alguien a mi lado. Quizás mi propio vicio, porque tiene que darse cuenta que el alcohol es uno de los vicios que está destruyendo al ser humano. Quizás ha tenido gente cerca de usted que usted mismo no ha valorado. Y ahora nos encontramos con este flagelo del casino, ¿verdad? Un flagelo que día a día lleva al hombre a una ansiedad, a una realidad que lo aleja hasta de sí mismo. Entonces, en este caminar, usted está buscando quizás la solución de su problema en pequeñas realidades que más que solucionar el problema, lo que hacen es, en un momento dado, agrandar más el problema. Eso es lo que está pasando en su vida. Quizás, como usted dice, no ha tenido éxito, no tiene económicamente lo que esperaba, pero ha podido tener mucho más. Y ha podido tener gente valiosa a su lado, que quizás económicamente no le darán lo que usted espera, pero le darán una amistad, un cariño, un abrazo fraterno. Y usted se ha dado cuenta que van pasando los años. Y al pasar de los años, usted cada día queda más solo. Pues, tiene gente a su alrededor, que quizás usted no valora, o que quizás usted no ve como la más indicada para poder decirle algo. Yo decía en estos días, en una de mis reflexiones, que nos imaginemos que entre por la puerta de la iglesia un borracho, ¿verdad? Y venga a hablarnos de Dios. Y venga a decirnos que Dios espera mucho de nosotros. ¿Quién le puede creer a ese borracho? Pues esa fue la persona que Dios nos envió para que nos diéramos cuenta dónde estábamos. Para que nos diéramos cuenta de que teníamos que cambiar nuestra vida. Pero nosotros lo vemos como la persona no apropiada para hablarlo. Quizás a su vida han llegado muchas personas que le han hablado, pero usted siente que no es la persona apropiada para hablar. Más, han podido llegar hasta sacerdotes, pero usted quizás se ha puesto, no, yo no voy a escuchar a ese hombre, por tantas cosas. Entonces, lo primero que usted tiene que encontrarse es consigo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde yo quiero enrumbar mi vida? Por eso hay que hacer un proyecto de vida. Y el primero que tiene que hacer su proyecto de vida es usted. Sepa que cada real que usted se gaste en la bebida y en el casino está perdiendo parte de su vida. Está destruyendo parte de su historia. Y es en esta realidad donde hoy lo único que me toca decirle a usted es que se aferre a reconocer que solo en Dios está nuestra fortaleza. Y que Dios ha estado en su sufrimiento. Porque quizás si Dios no hubiera estado ahí, quién sabe hubiera estado más hundido, ¿verdad? Y porque Dios ha estado ahí, usted no se ha hundido más. Porque ya tampoco Dios puede llegar y decirle todas las noches, recuerda que no debes salir, recuerda que no debes hacer esto, ¿no? Dios no actúa así en nuestra vida. Dios nos da nuestra libertad. Y nosotros somos lo que tenemos que estar consciente
es que nuestra libertad no se puede convertir en libertinaje. Se tiene que convertir en compromiso radical y dispuesto desde ese compromiso. Nosotros, primeramente, a transformar nuestra vida y después transformar la vida de los demás. Oremos, ¿verdad? Porque la oración es nuestra única arma para seguir adelante. Y pidámosle a Dios en ella que cada día sea la luz en medio de nuestro camino. Padre de bondad, queremos ofrecerte a cada uno de estos hermanos por los cuales hoy oramos. Queremos pedirte que los fortalezcas, que les des la paz, la fuerza necesaria para poder superar estos momentos que están viviendo. También te pedimos por cada una de nuestras familias, por aquellas familias que sufren las separaciones, los divorcios, por aquellos niños que se encuentran tristes ante estas realidades. Tú, Señor, que eres nuestra paz, que eres nuestra alegría, vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontraremos, hermanos, en el próximo programa. Que Dios les bendiga a todos.